Este lunes 26 de abril, la liturgia nos presenta el Salmo 41 y parte, una partecita del Salmo 42. El alma sedienta de Dios. El no beber es morir, y el salmista presenta aquí a alguien que tiene una sed mortal. Es una hermosura de composición. Y cada vez que uno lee este Salmo, que escucha este Salmo, nacen muchas imágenes, muchas preguntas. ¿Tengo de verdad sed del Dios vivo? ¿Tengo en mi vida experiencias fuertes de Dios que puedo recordar en los momentos de crisis o de dolor o de angustias? Cuando yo les presento a Dios a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis hermanos de fe, a los demás, ¿qué Dios le presento? ¿El Dios pequeño hecho a mi medida? ¿O ese misterio que solo puedo percibir a través de mi experiencia de vida? El salmista dice: hoy vengo a orar con el alma desgarrada, tengo sed de ti, mucha sed, y no sed de cosas ni de afectos humanos, tengo sed de Dios, tengo sed de Dios, porque no se muere de otras cosas en la vida. Se muere de sed de ti, Señor. Muy hermoso este salmo, mi alma sedienta de Dios. Así como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor, Dios mío.